Good evening, everybody. Hello, hello. Hello, hello. Hi, teacher. Hello. Hey, hi, welcome. Welcome to the English Good class. Evening. Good evening. Good to see you. Hello, good to see you guys. Welcome to our English class, always ready with the energy and the motivation to start this special day to study English in our class. So it's definitely good for us to work today. Okay, let's see. Okay, thank you. Yeah, so we have Saira Marleni, Elliot Atzael Matut, Ana Cecilia Martinez. Yeah. Present, teacher. Yeah, so we have Lilian Reyes, Jose Arnoldo Mazariego, and Kristen Ernesto Lazo. Thank you, guys. Always it's important to practice, to study English. Never give up. No se rindan. Yo sé que pues cada día hay retos diferentes y pues, aprendizajes diferentes. Entonces, nunca hay que rendirse. Hay que echarle ganas. Pues, estoy seguro que vamos a aprender inglés súper rápido. Así que we go. With our passion. Okay. Guys, did you receive the presentation, the today's presentation? Yes. Yes. Okay, perfect. Perfect. Yes, but I don't turn open. Excellent. It's because the last time I was requested to send the presentations in order to be printed, right? Ya que, pues, en el caso, a veces imprimen las presentaciones y entonces, qué bien, ¿verdad? Porque así ya tienen el material, you can complete the material, you can compare, and also you have the material in physics. So that's why it's very important, because we just don't have the paper. I mean, I can have my device here with me and I just can study, double check everything that we have in the class. But in my personal opinion, I prefer 100% to have a paper, to have a physical stuff in order to study. So I can highlight the vocabulary, I can check. So technology and also the traditional notebook both can be great. So we can use both of them. That's not a problem anymore. Así que al gusto del cliente, como dice el dicho, al gusto del cliente, ¿verdad? Si usted le gusta imprimirlo, pues mucho que mejor, lo tienen físico. Hello. Hi, Loida, welcome. Good evening. Yeah, good evening. Yeah, good evening. Yeah, we are actually great. Entonces, es gusto de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso, you know what to do. Ahí está. Ahí ya tienen sus materiales. Ya se nos une también Omar Francisco. Mr. Omar. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen, Mr. Omar? Omar, Don Omar, ¿cómo le dicen? Don. Ah, como el cantante, Don Omar. Ah, yes. Ok, great. David Orlando Álvarez, also welcome, David. Hi. Hello, good David. Evening. Hello, good evening. Karen Vanessa Moratalle. Hey, Karen. Next Hi. Week. Yeah, great to greet you back. And Brenda Beatriz Calderon, ready. Estamos ready? Estamos ready, Brenda? Are we yes. ready? We're ready. Yes, teacher. That's okay. And also Mauricio Enrique Garcia. Hi, teacher. Hello, Mauricio. How ready. Do, how do you like to be called? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le gusta que le llamen? How do you like to be called? Mauricio. Mauricio. Esa es otra pregunta a veces cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo te llaman o cómo te dicen? Entonces, la pregunta es, how do you like? Do you like to be called? In my case, people call me William. And people call me David or William, so they can call me David. In my neighborhood, people tell me David or William. That's my name. And that's the I understand though, right? Okay, so we're going to start today. ¿Qué dicen? ¿Iniciamos ya? ¿Estamos ready? Let's start. Yes. Okay, let's go. For this, we have, yes, good, right?
Okay. So we're going to start today with the video conference 13. Imagine we are on the video conference 13 right now. So since the very beginning until now, we have advanced a lot. So this is very, very fast. Miren, ya estamos en la videoconferencia 13, ya las habían contado ustedes. Así que vamos volando. Pero bien alto, ¿verdad? Vamos volando, pero bien alto. So you can see here, how to use questions with what. Pero no solamente con what, sino que what time. Hoy vamos a utilizar la estructura del what time para preguntar la hora. ¿Cómo se dice la hora en inglés, teacher? ¿Cómo se dice a esta hora? It's 4 o'clock, it's 5 p.m., it's 6 a.m. or 7 p.m. in the morning, at noon. So we're going to study the use of what time for activities. Y vamos a estudiar lo que son los schedules. Schedules. Do you remember the word schedule? ¿Se acuerdan de la palabra schedule? Hablábamos horario. Exactly. We're talking about some schedules, right? The time that you take for doing different activities in your job. For example, that happens that we have different schedules that we have to respect in the company. Hay diferentes horarios que tenemos que respetar. Por ejemplo, yo me baso a través de horarios. Todo está, como decía por ahí un famoso, fríamente calculado. Cada hora, I know what to do. Ya sé qué hacer a cada hora. Entonces, no me puedo pasar ahí, como dicen, voy a contar ovejitas ahí mientras pasa el tiempo, sino que todo tiene un tiempo definido that I need to respect. Okay? So, for this, we go on the next one, the object, general objective, talk about people's work, purchase, and the workplace. And esto es lo que usted va a hacer este día. Miren, ask for and say the time of activities at our workplace. Los británicos dicen activities. Activities at our workplace. Entonces ya cambia el acento, pero como aquí es American, así que we're like used to be working with American people here. Vamos a ver. Y tenemos lo siguiente. Ask a classmate the exact time he or she does some activities at the work. For example, we can say, what time do you start your job? ¿A qué horas comienzas tu trabajo? Well, I start my job at 7. Si no me ve el jefe, pues a las 8 comienzo. No, mentira. Sino que usted sabrá ahí el tiempo que se comienza, right? What time do you start your job, right? En la presentación le habíamos puesto ahí, aquí ya no me lo cambió. Así sería la pregunta. What time do you start your job? Por ejemplo, para decir que a esta hora hago algo, por ejemplo, I will ask you, José Arnoldo Marzoriego, at 10 o'clock, what do you do at 10 o'clock? ¿Qué hace usted a las 10? In the morning, of course. ¿Qué hace usted a las 10 de la mañana, por ejemplo? General, I... At 10, a las 10, at 10. At 10, I attend the suppliers. You attend the suppliers at 10. This one. Or... Okay. At 10, I attend, so we have to say I attend. I attend. The suppliers, right? Okay, let's see here. David Orlando Alvarez, what do you do at 1 p.m.? David Orlando, what do you do at 1 p.m.? I do bueno the rest of my activities are for him okay.
No se preocupe, David. Inténtelo, David. Okay, okay. Inténtelo, inténtelo. You can do it. Box square, creo que sería. Cuadra de caja. At 1 p.m. At 1 p.m. I do a box square. Okay. O cuadra de caja. Square or like square the box. Sí, square box. Okay. I square. Square the box. Okay. Okay, so at 1 p.m. you do that, right? Ese sería cuadra de caja o de cajero. Ajá, de caja, exacto. Right. Yes. O puede decir también the cashing machine, like the cashing machine. O the cashing box. But it's comprehensive, right? Entonces, lo que usted va a hacer es que usted me va a, va a escribir, you are going to do this. And va a escribir por lo menos unas 5 actividades, but with a time, que tengan un tiempo, an specific time. For example, at 7 a.m., I do this one. At 11 p.m., I do this one. At 1 o'clock, I do this one. If you have a lunch, what time do you have your lunch? What time do you have lunch? También, por si usted quiere ponerlo, at 1. Y I finish my shift at, que también puede poner para decir a qué horas termino yo mi trabajo. A ver. ¿Cómo puedo decir yo? Yo termino mi trabajo a tal hora. I finish my work. I finish my work. Okay. I finish. I finish my work. At 5 o'clock. Okay. So that would be 5 o'clock. So we're going to take that into account. I just want to clarify that it's 5 p.m. So at 5 p.m. 5 p.m. So you would like to say the time, you say it at 5 p.m. Also, also people use another word. That depends. If you are like a boss, or if you are like saying like a chief. ¿Qué significa chief? Significa como turno también. Entonces, also you can use the word chief instead of job. So okay. Entonces piensen en este momento, think about at least 5 activities that you do, especially with the time. At this time, or I do this one at 5 p.m. Hay dos maneras. Usted puede decir at 10, si usted quiere enfocarse en que primero, first, you have to say the time. At 10, I attend the suppliers. At 1 p.m., I score the box. Or also you can say, I finish my work at 5 p.m. I attend the suppliers at 10 a.m. in the morning. I score the box at 1 p.m. So you say that. At for the time. You can say in the morning, or also you can say in the afternoon, just to clarify. Porque me dice a las 10, pero yo no sé si qué día, 10 de la mañana o 10 de la noche, so that would be better to say p.m. or a.m., so depend on that. Así que vamos a hacer esto en este momento, y luego vamos a hacer small groups, and we're going to socialize what we do at a specific time in the morning. In my case, that would be a little challenging because I have different jobs. So I have different schedules. I have a schedule in the morning. I have schedules in the afternoon with a different job. So at night I have these schedules. So, but you have some important activities or duties you do in a specific time of the day. Teacher. Yes. Para decir mediodía abreviado, se puede decir, digamos, 12 MD. The midday. Right? Okay, pero así como AM,
puedo decir D. Okay. Yeah. Se puede. You can say it. People say okay. Noon. It's better to say noon. Noon. Yes. Noon. Okay. No decir noon. It's better. Yes. Porque noon se sabe que es mediodía. Noon. Okay. Thank you. Noon. You are welcome. Usted, por ejemplo, quiere poner ahí teacher, a veces no trabajo, entonces póngalo también, ¿verdad? Entonces no trabajo, pero pues solo que no se dé cuenta el jefe es suficiente, ¿verdad? Y si usted es el jefe, no pasa nada. So, nothing happens, right? Life goes on, right? La vida sigue. Sometimes I get a rest. Ah, okay. Sometimes you take a rest. A veces descansa en el trabajo, mire qué bien. Or Christian takes a nap. Ah, Christian takes a nap. Wow. Twice a day. Oh, twice a day, confession. Hay confessions aquí, pues. Pero ¿y qué dice Cristian? It's alive. It's alive. It's alive. It's not a truth. Okay. Okay, he's teasing you. Está molestando. Acuérdense que, por ejemplo, en otras culturas, por ejemplo, yo he escuchado, I have heard in some other cultures that people, they have the opportunity to take a nap in their jobs when they are tired. I don't know if you have heard this before. Dicen de que, bueno, I have heard about Japanese people, que cuando están cansados, ellos tienen that permission to take a nap. ¿Y qué significa take a nap? Take a nap. Una siesta. Exacto, tomar una siesta. Take a nap. Ahí está, miren, take a nap significa tomar una siesta. En el salvadoreño, dormirse en el trabajo. Just kidding. So that happens, right? supposedly what it says is that people in this culture, in esa cultura, the Japanese people, si se pueden tomar take a nap a couple of minutes, porque ¿qué significa? Cuando ellos toman una siesta significa de que han estado trabajando tanto que están cansados y necesitan como reenergize. Okay, they can reenergize if they take a nap, right? Entonces teacher, yes. En Asia, sobre todo en Japón y en China, es un deber que después del almuerzo se tome media hora. Excellent. Yes. So it's part of the culture. It's part of the culture. Yeah. That's correct. So for example, in United Kingdom, 3 p.m. is the tea time. Okay, well, during the day, they got a permission to take a nap and to sleep a little bit. In the y aquí al revés, dormimos todo el día y... le gustó el tema. Sobre todo cuando se sale. Le gustó el tema. Cristian es el claro ejemplo de producción de mano de obra salvadoreña. Usted dice que nos representa, ¿o cómo? El símbolo del trabajo salvadoreño. Okay. Look at the example. In Asia, taking a nap, it's good. So if you're like laid on a table, or if there is any bed, you can take a nap. Pero en la cultura latina, si ven a un trabajador dormido en su hora de trabajo, ¿qué sucede? ¿Está cansado? I fire them. But it's part of the culture. It's part of the culture. So we can do what we can do. I mean, if you see someone working, and that's true. And I can tell you because a friend of mine, he was fired. He got fired. Y se lo digo porque él trabajaba de noche. Entonces, he worked at night in the night shift. Y de repente, ya era quizás como la 1 o 2 de la mañana, and he
like lay down to sleep, right? Because it was a night production. Entonces, he got fired. Lo despidieron porque se arrecostó y se medio se durmió entonces. Pero no aguantaba, right? So he couldn't stand. Right? Physically, he was not capable, right? Pero la cultura es diferente. A different culture. Yes? Teacher, como dije que se decía para decir a las 8 de la mañana o para decir 2 de la tarde? At 2 p.m. At 2 p.m. or 8 p.m. Si sería 8, sería 8. 8 p.m. o 8 a.m. Si es en la mañana, 8 a.m. Ok, por ejemplo, cuando usted le pone, por ejemplo, si usted dice at 8 a.m., puede decir de la mañana, o también, si usted quiere decir la palabra en punto, yo sé que aquí hay buenos chicos que han estudiado bastante. ¿Cómo se dice en punto? Vamos a ver, prueba de fuego. O'clock. Yes, at 8, y va a poner una O. Un apóstrofe, y luego at 8 o'clock. At 6 o'clock, 6 en punto. Ese o'clock significa en punto. Entonces, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Teacher. Yes. Pero, y para definir si son 8 o'clock, mañana o noche, tengo que agregar EM o PM, ¿verdad? AM, yes, AM or PM. Si es en la mañana sería AM. Y si es en la tarde o noche sería PM. PM, okay. Gracias. Yes. Great question. Yeah. Yes. I have a question. Go ahead. In other occasion, the time is a. Bueno, he escuchado que dicen paz. Para referirse de una hora. Ajá. En algunos casos, cuando se habla de las horas, yo he escuchado que dicen, it's a, por ejemplo, no sé si es por referirse a las 2:30, pero que dicen, two past, son las... Es que faltan tanto para tal hora. No, es pasada la hora. 10 minutes past 9, por ejemplo. 10 minutes past 9. Que son 10 minutos pasados de las 9. Solo en ese momento se va a ocupar. Vaya, por ejemplo, cuando usted habla del tiempo, si let's focus about 7, si hablamos de las 7, por ejemplo, yo digo que son las 7. It's, y usted va a decir it's. It's 7, for example, or you say the numbers, 7, 7 o'clock, right? Cuando ya va a pasar, ya pasa la hora, pasa a las 7. Nosotros decimos si son las 7:10. It's 7:10, right? O sea que son las 7:10, okay? Pero también yo puedo decir it's 10 past 7, que quiere decir que han pasado 10 minutos o 10 minutos son pasadas las 7. 10 minutos pasadas las 7, 10 past 7. Puedo decir yo it's 7:10 or it's 10 past 7. Es decir, que han pasado 10 minutos y usted puede agregar aquí 10 minutes past 7. Ajá. Para clarificar que it's 10 minutes past 7. Si son, por ejemplo, ¿qué? Las 7:25. It's 7:25. O sea, son las 7:25 p.m. o a.m. Usted puede decir it's 20:25
7. Significa que son 25 minutos pasada las 7. Right? Yes. Yes. Okay. También se utiliza el till, ¿verdad? Cuando hacen falta para por ejemplo, si son 10 minutos para las 7, ten till 7. Ajá, pero en este caso, a partir de los 30 minutos. Antes sí, no se puede decir, sí, sino que a partir después de los 30. Por ejemplo, yo quiero decir las 7:30, 7:30. It's 7:30. 7:30, o sea, que son las 7:30. Uh-huh. O puedo decir yo, it's 7:30. 7:30, que es media, como para decir media hora. Son las 7:30. Aquí la gente dice son las 7:30 o las 7:30. Entonces 7:30, ese half es y medio. Y la otra que decía, por ejemplo, Loida, es cuando ya, ya van a ser las 8, cuando ya faltan varios minutos para las 8. Por ejemplo, si... No sé. Para que tengan la idea. Vale, por ejemplo, si fueran las, ¿qué? Las 7:40, por ejemplo. It's 20. It's 20 to 8. Entonces, es decir, son las 7:40. Si le ponemos PM, está bien. Entonces, it's 20 to 8. Significa que falta 20 minutos para las 8. 20. Y aquí usted le puede llegar 20 minutes. 20 minutes to 8. Es decir, que faltan 20 minutos para las 8. Nosotros, cuando decimos las 7:40, ¿cómo lo dicen en inglés? ¿O cómo le decimos acá? ¿Son las 7:40 o decimos que falta tanto para las 8? Para las 8 también. Ok, a partir de las 30, ya. Yeah. Hay gente que dice son las 7:40, pero hay otras personas que dirían en este caso, it's 20 minutes to 8, faltan 20 para las 8, ya no se menciona las 7, sino que se menciona para las 8. Son formas de decir la hora, en este caso, son maneras de decir la hora. Fueran, por ejemplo, las 7:45, ¿cómo sería? Quarter to 8. Yo orando por la tuti y no por mí, vamos a hacer por la tuti. Quarter to 8. Es como decir las 7:45, es decir, 15 minutos para las 8. Entonces, 15 se dice quarter. Quarter. Quarter to 8, es decir, 15 minutos para las 8 o 7:45. Cuarto. Quarter, yes, un cuarto. Un cuarto a las 8. ¿Y qué hora es? Cuarto, dice. Y si quisiéramos decir las 7:15, sería 7:15. Exacto, 7:15. Okay. Súper, súper. Falta 5 para las 2. Let's go with this. Como dice la canción, ¿verdad? Cántela, techa. Oh, no, no estoy motivado para esa fecha ya. Bien. Ok, so, este es como un pequeño backup acerca del tiempo, right? 7 minutos, 5 minutos, pero... Hola.
Ah, ahorita va el Vía Crucis, dígale a Edith. ¿Hola? ¿El Vía Crucis? Son las del Vía Crucis, ahorita. Ah, ajá, es cierto. Ay, Lili. Ahorita estamos en el Vía Crucis, entonces, otro rollo. Muy bien. Sí. Eso más que todo para la hora, ¿verdad? La hora, 7:30, la gente dice 7:30. 7:30, son diferentes maneras de decir la hora. Y les voy a mandar un link al grupo, para que practiquen las horas. Ahí ustedes, la ventaja de esos links, perdón, de esos enlaces, es que ustedes van a poder hacer el ejercicio y ahí mismo también les va a dar resultados, les va a dar respuestas para que ustedes hagan un feedback acerca de eso. Vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list right now. So just give me 1 second. I'm going to stop sharing. Okay. 1 second here. So we go with this. Ana Cecilia. Present. Ana Lina Reyes. Annelilia. Okay. Brenda Beatriz Calderón. Present. Christian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eliatza El Matur. Right here. Guillermo present. Alejandro Amayo. Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Por eso solo son Jaime Gustavo Díaz Parada. Hacerlo otra vez, de tanto hacerlo, no se va. Micrófono. ¿A quién está regañando? Micrófono, por favor, escucha ahí. Feedback. No sé qué pasó. Ahí está. Muy bien, gracias. Gracias por ahí por el comercial. Jaime Gustavo, no, ¿verdad? Jaime. José Arnoldo Mazariego. Arnold. I'm here. Okay. Joseph Arnold. Muy bien. José Rodrigo. Present. Karen Vanessa. Present. Loida Abigail. Present. Marisol Betzania. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Okay, great. Mauricio. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernandez. Present. Okay, and Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. William Alfredo. He's not here. No se encuentra William. Muy bien. Okay. Sí, está presente, pero creo que no le funciona el micrófono. Sí, ahí está levantando la mano. Es cierto, miren, está haciendo señas. Está con vida. Bien, ahí está. Vamos a ver. Vamos a poner ahí asistencia. He's here. Gracias, Ayi. Thank you so much because you gave us the information that he's active here in the class. Bien, felicitemos al grupo. Digan todos congratulations because estamos la mayoría. Say congratulations. 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 Estamos todos. We are almost everybody. So congratulations because it's a great effort. Okay. Vamos a formar en este caso groups of 3 members. Vamos a formar grupos de 3 y vamos a compartir un poquito acerca de our activities. ¿Qué hacen ustedes? 4 o 5 actividades, 5 or 4 activities que ustedes hacen a ciertas horas. At this time, I do this one, and I do this one. Así que me dicen si están listos o quieren un poquito, un tiempito más, couple of minutes.
I'm ready. 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 You're the best. You're the best. You're the best. Of course. Así que ustedes ya en otro nivel los voy a ver por ahí. Let's go. Ok, vamos a formar los tríos. We're going to make... one second. Hola. Pues sí, va. 7 groups. Yes, we listen, we listen. Yes, yes. Okay, let's see. Sign manually. Okay, vamos a ir rapidito. La actividad va a ser que ustedes entran, se saludan y se felicitan por estar en el curso. Felicidades, congratulations to be here. Porque este es un proyecto, es una inversión, invierte tiempo, invierte esa capacidad que usted tiene para poder aprender idiomas. So, y comentan, ok, empiezo yo, ok, at 7 o'clock I start my job, I do this and I do this, y ahí comienzan las 8 lives, right? Tenemos 6 minutes to this, because we don't have enough time, so we're going to try to be precise. And if someone needs help, I'm going to be monitoring around. Voy a estar ahí monitoreando. By any chance you have any question, I will be more than glad to help you with this exercise. So let's go with this and we can do it. We can make a difference. Yes. Okay, today I'm going to monitor what my students are doing because they are going to socialize about what activities they perform and what time do they take to do this one. For example, at 10 a.m. I do this one, at 11 a.m. I work in this part, at 1 o'clock I work in this. So we're going to be monitoring in the groups what these guys are doing in this process. Meanwhile, I'm going to move, I will select the first group right now. Is Jose Rodrigo, what do you do every day? Every day. I start my work at 8 a.m. At 9 a.m. shall report the day before. At 11 a.m. I deposit to the bank. I start my lunch at 1 p.m. and end at 2 p.m. I finish my work at 6 p.m. Great. Only. The turn for ask to Guillermo. Solo agarrando un par de cositas porque ayer no estuve y ahora he entrado tarde, pero más o menos sería seven o'clock, ¿verdad? 7 o'clock, yes. 7 o'clock. 7 o'clock. Desayuno era breakfast. Breakfast. Yes. Okay. Nine. I am. Sí, pero para decir de 9 a 10. 9 to 10. 9 to 10. 9 to 10. Yes. 9 to 10. Sales. Sales es venta. Yeah. Okay. Sales ventas.
11:40. Almuerzo es I take my lunch. Okay, I lunch for 4:13 salgo. Go out or I finish. Okay. Salgo I finish. Okay, I finish my job at finish. Uh-huh. My job. I finish my job. Yes. Correct. Exactly. You, Jose Arnoldo. In my case, yes. I start my work at 7:30 a.m. and finish my work at 4:30 p.m. I have a coffee break to 9 a.m. and at 10 o'clock I attend the suppliers, and 8 p.m. I start my English class every day to Monday to Friday. From Monday to Friday. Yes. Correct. Eso es lo que hacemos. ¿Alguna corrección? It's okay. No. So those corrections, esas que les acabo de mencionar about the time. From this to this, from 6 to 7, from 8 a.m. to 5 p.m. So we talk about schedules. Yes. Okay. From. I usually have a meeting with the financial manager. How meeting? ¿Qué significa how meeting? Solamente tengo reuniones. How meeting? Ah, okay. How meeting? Tengo reuniones. Mm, okay. Okay, eso sí, ya. Yeah. Christian. Okay, ahorita. The number one, please. Okay, ahorita. Okay, the number one. Okay. At. Ready. 8 o'clock EM is my time to start work. Okay. No sé si está, teacher, tenía esa duda, si en la hora de iniciar a trabajar está bien. Lo voy a volver a repetir. At 8 o'clock EM is my time to start work. No se oye bien redactado. Podría decir. Mi tiempo de entrar a trabajar. I start my job at. Entonces es my poquito, job at. Ajá, es, okay. Like, es más práctico. I start my job at. Y usted dice 8 o'clock. 8 o'clock, okay. Sí, es a las 8, so 8 o'clock. So yeah. In the morning. Pero so, ahí ya no llevaría el AM, ¿verdad? Cuando se dice o'clock. Es que se sobreentiende, por ejemplo, cuando usted dice, ah, yo comienzo a trabajar a las 8. Ya puede, sabe que es matutino. Ajá,
O puede decir in the, at 8 in the morning, puede ser in the morning. In the morning, okay. Puede darle un, una opción, ¿verdad? Hay personas que de repente dicen que comienza a start at 8, right? So you can say. Y a veces ni mencionan. Tienes que entrar en la noche. Y a veces ni mencionan el AM o PM. Todo va a depender de la persona. Por ejemplo, si, yo le, si me preguntan, ¿y quieres comenzar? Mira, yo comienzo a las 7. Y siempre menciono de la mañana. Entonces, I always mention in the morning. So, AM, o puedo decir AM. 8 o'clock AM. 8 o'clock, ok, ok. Yes. Gracias, gracias, teacher. Bueno, prosigo, ok. Yes. Okay. Number 4. Every Monday at 8:30, I have a meeting in the beginning of the week. Lo voy a volver a repetir. Beginning. Okay. Every Monday at 8:30 a.m., I have a meeting in the beginning of the week. Okay. Quise decir de que cada lunes a las 8:30 tienes reuniones. Tengo, ah, exacto, para comenzar la semana. Okay. Como organizando, entonces, organizarse, vio. Algo así. Ah, sí. El 3 sería at 10 o'clock p.m. I take a break. Okay. El siguiente sería at 12 noon I take my lunch break. Espérame, ¿lo puedes dejar solo con lunch? No, okay. Teacher? No. Sí, sí lo puede dejar solo con out a lunch o out lunch break. I take my lunch. My lunch break. I have a, pero es que, por ejemplo, si es break, es como un receso. Pero va que lo solo tiene que dejarlo como lunch. Ajá, I have my lunch. I have lunch. Solo lunch, only on lunch. Okay. Si te tocara como a las 3, un break, ahí sí. Ajá. Que solo break. Ajá. Por ejemplo, si es cuando usted dice y yo almuerzo, cuando usted dice have lunch, significa yo almuerzo. Ajá, entonces ya se solo sabe. Have lunch. Have lunch. Ajá. Have yo lunch. Yes. Okay. Y por último, tengo. Ahorita aquí les digo, lo tengo anotado. Aquí está. Uy, ahí está. Hola. Okay. Sí, fijamos que repasamos porque ahí está el teacher. Teacher, el micrófono. Y yo aquí de incógnita dije yo, no me funciona. Teacher, fijamos que estamos repasando. No me funcionó. No, estamos repasando. O sea, ya repasamos, ya las dijimos y terminamos. Y luego hablamos de nuestras rutinas fuera del trabajo. Okay, daily routines. That's good. That's good because we have to practice this vocabulary. That's good. Como les dije el día de ayer, ¿verdad? Todo lo que vamos haciendo, como muchas cosas las tenemos en el cuaderno, las tenemos en nuestros apuntes. Pero el objetivo es de que si las seguimos practicando, ya no necesitemos tenerlo ya en el cuaderno, sino ya tenerlo como ya en nuestra mente. Cuando alguien te pregunta y usted, ya no tengo que irme al cuaderno, sino I know how to say, I know how to describe my job. So, that is like the goal we have, right? Muy bien, ya casi vamos, voy a pasar a otro grupo y we go back. Vaya a observar, aquí todo está cool. Ya, eso veo, aquí todo es paz y amor aquí.
Teacher, your microphone. Yeah, so I forget. It's because when I'm moving from room to room, from breakout rooms, I just power it off not to make noise or disrupt the information that you are sharing. So that's why I did it. Okay, I'm sorry for this stop because we took more time than expected for this activity. But also I monitor some groups and I was listening great information. You said the time as it is. And that is the goal, to keep on practicing, because that's one of the things that we just need to take into account. Okay, all, everybody's here. We're gonna go back to show the presentation about the content that we are studying. And we go to the next topic. Sorry, I need to scroll down all the time. And also we have a reading. It says, read Mr. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. As you know, most of the time we work with different activities, different things, and I would like you to help me to check this conversation. You can see, in this case, Mrs. Robles' agenda. So she has— It's my agenda. It's mine? It's mine. Robles. Ah, Robles, yeah. It's my agenda. Yeah, Mrs. Robles' agenda. And she has like, and she has a hard hat. She has a hard hat. That's cool, because those types of jobs, they need to get some special equipment. Hay trabajos que ustedes saben que necesitan un tipo de equipo de trabajo diferente, a different equipment. So for security purposes, you know how it is, right? Así que vamos a escuchar esta conversation. Primero quiero que escuchen. I want you to listen. I will read this conversation. And then you're going to have a short time to practice the conversation in the class here. So we're going to start right now. Okay, the first one says, 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from the West company. 9:00, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12:00, workshop's launch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. That is actually part of the conversation that we have here in the process. And also, I'm going to read again. Si ustedes se fijaron, leímos las horas como normal. Pero yo podría decir acá, 7:15 o 15 minutes past 7. Pero como es una agenda, yo voy a leer las horas exacto, 7:15, 8:30. Porque cuando yo digo, ah, faltan 20 para las 5, es como cuando yo le estoy diciendo a otra persona, ah, faltan 15 o 15 minutos pasadas. Pero en este caso, como es una agenda, es decir, es una agenda, se dice, bueno, digo la hora cabal, las 7:15, a las 8:30 hago esto, a las 9 hago esto. So, that is going to be the activity. Listen again, escuchen otra vez, y van a repetir después de mí. Primero escuchan la hora y luego la pronunciación. Así que iniciamos. 7:15, meeting with the marketing department. 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 Okay, next, 8:30, video call with the supervisor from West Company. Video call with the supervisor from West Company. 8:30. Video call with the supervisor from West Company. 8:30, video call with the supervisor from West Company.
8:30, video call with the supervisor from West Company. Okay. 9 o'clock. 9 o'clock. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 9 o'clock. Workshop to the research and improve. Workshop to the research and development department. 9 o'clock. Improve the manufacturing. Workshop to the research and development department to provide the manufacturing process. 9 o'clock. Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. Development. 9 o'clock. Workshop to the research and the development department to improve the manufacturing process. 9 o'clock. Okay. So I will repeat it and then we move on to the next one. Workshop to the research and development department to improve the Workshop to the research and development department to apply the manufacturing process. Okay, great. Vamos con las 12. 12. Workshops launch. 12. Workshop launch. Que suene la S. Workshop launch. 12. Workshops launch. Excellent. Workshops launch. Super. What is workshops? Workshop is like a training. It's as we say in Spanish, como un taller. Es decir, pero un taller formativo. Oh. Ese es un workshop. Es un taller formativo. Vamos con la siguiente, la de 1:45. 1:45, second part of the workshop. 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 Okay. 1:45 seconds part of the workshop. Okay. The workshop, right. Okay, vamos con la última. 5:45 or 5:55, sorry. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. 5:55, send tomorrow show to Miss Lopez, new secretary, and leave. Teacher, repeat. 5:55. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez. Schedule. 6:55, send tomorrow a schedule to Miss Lopez, new secretary, and then leave. 5:55, send tomorrow a schedule to Mrs. Lopez, new secretary. 5:55, send tomorrow a schedule to Mr. Lopez, new secretary. 5:55, send tomorrow a schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Miss Lopez, new secretary on labor. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave.
Yes. Okay. So we can see here the following conversations about information about Mrs. Robles' agenda. In this case, dice que comienza la reunión. Meeting significa reunión con el departamento de mercadeo. En este caso, que sería marketing department. Meeting, que sería reunión. Meeting. Luego dice video call, es decir, videollamada con el supervisor de la de West Company. La compañía se llama West Company. Si lo quisiéramos traducir, es como que la compañía del oeste, ¿verdad? Pero en este caso el nombre es West Company. Workshop to Research and Development Department, improve the manufacturing process. En este caso es un workshop, que es un taller para la búsqueda y el desarrollo del departamento, para mejoras del departamento. To improve, ¿qué significa to improve? Significa para mejorar. Digan conmigo, improve. 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 Ajá. Improve. Improve. Ajá. Improve. Improve. Para mejorar. Improve the manufacturing. El proceso de manufacción, ajá. O de fabricación. Manufacturing significa fabricación. Es decir, están en este taller para mejorar los procesos de fabricación, the manufacturing process. Improve the manufacturing process. Y luego a las 12 está el workshop lunch, que sería el almuerzo del taller, o sea, el almuerzo respectivo del taller. La siguiente es second part of the workshop, significa la segunda parte del taller, so the workshop. Y por último, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, enviar el horario de mañana, the tomorrow's schedule, a la señorita Miss Lopez, que es la nueva secretaria, y retirarse, and leave. Leave significa marcharse o retirarse. Leave. Ahí está bajito, ahí se ve, leave. Leave. So that's me that you go. Ya es ahora usted ya va en el carro para su casa. Así que that's the part of the meeting. All right? Questions about this conversation. Pregunta acerca de esta agenda. Es una agenda, es una personal agenda. Yes. Okay. Vamos con la siguiente. Hola. Yes? Solamente si puede repetir unas palabritas bien enredadas que no las puedo pronunciar. A ver. Por ejemplo, está en Nike, esa de Word. Workshop. Este. ¿Cuál? ¿Research? Sí, esa. Research. Diga conmigo, research. Research. Ajá. Research. Y suena el ch. Research. Okay. Y la otra es workshop. 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 Ajá. Y esta dos. Ah, hoy sí. Workshop. Excellent. It's a workshop. Yes. Okay, let's continue. Yes. ¿Qué es lo que significaba la palabra manufacturing? Fabricación. Manufacturing. Manufacturing es fabricación. Yes, it was right here. Okay, it's here's the agenda. Muy bien, ahora que ustedes ya han leído un poquito acerca de esto, vamos a ir al siguiente ejercicio. Read the information again to answer the questions and compare. En este caso, usted va a ver what time is the video call with the Western Company. Usted va a leerla. La lee, you read it. Y luego la va a contestar. La número dos. What time does the workshop with the research department start?
What time does the workshop with the research department start? ¿A qué horas comienza? ¿A qué horas comienza el taller para la investigación? Para el departamento de investigación, en este caso, o búsqueda. Y la tercera, what time does the company close? What time does the company close? What time does the company close? ¿A qué hora cierra la compañía? ¿O a qué horas, en este caso, cierra la compañía? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Usted lee nuevamente la agenda. I'm sorry. Y you complete it. I did. You can try. Teacher, no pone la diapositiva anterior. Ready. Excellent. So let's socialize the information here. Let's go with the examples. Let's see. Let's go. Before that we move, do you have any question? ¿Alguna pregunta adicional that you would like to highlight? ¿Una pregunta que ustedes quisieran resaltar? You can say it. Or not. Buena consulta, pues háganla, recuerden. Si tienen dudas, pregunten todo lo que ustedes consideran que sea necesario, justo y necesario. Así como decía una frase, hable ahora o no aplica calle para siempre, ¿verdad? Así que we work in sería, this. Sería talk now. Talk now, yeah, talk now, but any chance. But any chance you have equations, you can, you know, socialize, right? So we can socialize here. Muy bien. Number one. What time is the video call with the West Company? 8:30 is the video call. 8:30. Is the video call? It's a video call. It's 8:30. Entonces sería... it is
At 8:30. Okay. It's at 8:30. The video call. Okay, it's at 8:30. O podemos poner the video call is at para aquí podemos, aquí le sustituimos video call. Pero si ustedes quieren, le ponemos the video call is at 8:30 o it is at 8:30. Recuerden que aquí reemplazamos el nombre por it, que es un pronombre personal. Profe, perdone, ¿y se puede contractar de un solo? Ahí está contractado. Podemos contractarlo también. Uh-huh. It's. Ok, contractémoslo. Yo creo que no es necesario que lo pongamos en video call porque ya está en la oración, entonces ya sabemos a qué se está refiriendo. Usando una contraction. Yeah. Sí. So it's at 8:30. What time is, time is the video call with the West Company? Number two. And what time does the workshop with the research department start? Start at 9 o'clock. Not 9 o'clock. At 9 o'clock, teacher. Ah, entonces, ¿cómo le ponemos? At 9 o'clock. The workshop with the resort department start is at 9 o'clock. Oh! It does. The start at 9. It starts at 9. 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. Yes. It's start at 9 o'clock. It's at 9 o'clock. Okay, the workshop started at that time. Okay, and dámoslo acá, una sola. One is here. And the last one, the number three. What time does the company close? Maybe close at 6 p.m. 5? At 5 p.m. 6 p.m. At 6? Do you think that... 6:55. 5:55. At 5:55, okay. So, entonces ponemos que esta termina it finish. It close. It okay. Close. At 5:55. 6 p.m. At 5. 65. At 5:55, because, I mean, she sends the last report at that time. Ella envía el reporte a esa hora y se va. Entonces, 5:55, leave. It's finished. It's closed activity. Five at six p.m. And finish? At 5:55 p.m. Okay, entonces ya hemos completado this activity about the time. So what time it closes? So they close very late, right? Do you work in a 24/7 company? Guys, do you work in a 24/7 company? ¿Alguien de ustedes trabaja en una... David... En la compañía 24/7 significa 24 horas los 7 días de la semana. Omar Francisco. Francisco. No. Omar Francisco? No. Tengo. Yes. No. O él trabaja 24/7. En mi caso, lo más a las 10 de la noche.
Ah, la 9, okay. No, 9 p.m., so they don't work in 24 hours. Okay, that's great. Good, cool. Okay, we're going to pass the attendance list at the second time. So I'm going to stop sharing right now because I want to make sure that we are active. Así que no se me vayan a dormir en esta ronda, por favor. Y si no, un cafecito. Es el truco. Es la clave, el cafecito. Que lo pase Karen, porque ella siempre tiene ahí a la par de la computadora. Hoy no tengo. Eso sí es extraño, mira. Me preocupa que no tenga el café ahí. Aquí los puedo compartir. Ah, vaya, Loida tiene, ve. Ya está en el club. Bienvenida al club también. Pero es del barato, de ese no. Dos de azúcar. Hijo, ¿qué le pasa? Empezamos con Juan Valdés y luego pase a gracias, se dice. Okay, además, que regalado, compañero, si quiere. Ah, pues sí, ahí está. Palabras claves. Qué madre vida es. Muy bien. Ana Cecilia Martínez. Present. Ana Lilian Reyes. Present. Brenda Beatriz Calderón. Present. Cristian Ernesto Lazo. Present. David Orlando Álvarez. Present. Eli Atzael. Present. Guillermo Alejandro Amaya. Present. Guillermo Antonio García. Present. Jaime Gustavo Díaz. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles. Present. Marisol Betzania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present. Ahí está. Mauricio Enrique García. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marleni. Present. William Alfredo Villeda Vázquez. Present. Okay, thank you. Well, let's continue, guys, talking a little bit about the use of the what time, because this is a specific time. So we are going to socialize a little bit this information. So vamos con el what time. We're going to ask Guillermo Antonio that helped me to read the information in the left side. Si me puede ayudar a leer la parte izquierda, donde dice what time. Okay. What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? Okay. What time do in place leave? What time does the meeting start? Okay, so also we have the answers. So we're going to ask Mayra for helping us to read the part it says answers. It 1:80. Eight. It starts at 11 o'clock at about 6:40 a.m. Usually around 7:30. Ok, there's something interesting. Hay algo interesante que vamos a agregar. Si ustedes se fijan, ahí está about. ¿Qué significa ese about? Es como decir alrededor. So, usted puede decir cerca. At 6:48, usted puede decir at 6:48 o puede decir about 6:48, porque es como decir alrededor de las 6:48. Es decir, a veces nosotros no llegamos a una hora exacta,
como somos salvadoreños, llegamos más temprano, ¿verdad? Al trabajo. ¿Verdad? Eli. Eli. Natut. Dice abrir la empresa, llego. Ah, vaya. Hasta las llaves le dan de la empresa y bien contentos todos. Entonces. Pero para que no llegue, Eli. Yes. Teacher. Yes. About tiene otro significado, ¿verdad? Sobre. Sobre. About significa también acerca de. About you, uh-huh. Acerca de ti. Entonces, es una preposición. Okay. Este about es una preposición. Pero en el tiempo, en cuestiones de la hora, va a significar alrededor. Igual que around. También, por eso usted se fija, dice usually, usualmente, around 7 or 7:30. Entonces, es como decir alrededor de las 7 o 7:30. Puedo ocupar. Para no decir una hora exacta, para no decir it at 7, sino que mire, a veces viene a las 7, a veces viene a las 7:30, y no se sabe a qué hora va a venir, ¿verdad? Entonces, es un estimado. Mauricio Rivera. Es un estimate. ¿Cómo se pronuncia? Around. 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 Ay, aquí hay como 10 teachers. Around. Pero es que. Ay, tiene ahora que se anda metiendo cuando uno pregunte, oye. Tiene, around significa lo mismo, teacher. Pero tiene que sonar la R. Es, si ustedes se fijan, la R en inglés es fuerte. Por ejemplo, usted dice around. Rabbit, suena la R. Entonces, around. Around, yes. Significa, tiene los usos similares que about. Sí, en este caso, around significa alrededor de las 7 o 7:30. Ok. Usualmente, around, usualmente alrededor, so you say. Este usually es un adverbio de frecuencia. ¿Qué tan frecuente usted hace algo? Usually, sometimes, algunas veces, never, usually. Todo esto ustedes lo van a ir viendo más adelante también en otros contenidos. Así que... eso es parte de la parte de general grammar, pero veamos otros ejemplos. Thanks. Teacher. Yes. Around es decía que era alrededor. Uh-huh. Y no se puede utilizar el between. Pero es que between es como entre. Entre between 7 and 7:30. No es muy común, la verdad, que alguien diga between 7 and 7:30, sino que between es como más que todo para referirnos a dos cosas, o aquí, between the department and the store, para ubicaciones, por ejemplo, o personas. I am between this and this, pero para tiempo sería mejor around. Around, okay. Yes, it's around, it's even much better. Okay, tenemos algunas preguntas that we are going to socialize today. Ustedes me ayudan con este. Ustedes me ayudan. Are you on time? Are you on time? Look at this. Yes, I am. Okay, yes, I am. Are you on time? Yes, I am. Aquí sí les creo yo porque yo sé que a las horas de las clases hay varios que ya están aquí encendiendo la antes. Enciendo la compu y ya están. Y yo, wow, sorpresa, qué rápido. I like it. Siempre están a tiempo. Muy bien. Entonces, are you on time? ¿Qué me respondería? What would you answer? Yes, I am. Yes. I am, right? Yes, I am on time. If you are late, what message does this send to the person who is waiting for you? If you are late, what message does this send to the person who is waiting for you? Si tú llegas tarde. I am late. I'm sorry. Si tú llegas tarde, ¿qué mensaje le das? ¿Qué mensaje le das a la persona? Please give me. I'm sorry, I'm late. I'm sorry. I am late. Please give me 10 minutes. Les voy a dar entonces un tip. Les voy a dar un tip para que vean que ustedes están sufridos. De que sufrí porque llegué tarde. I'm so sorry. Se le pinchó la llanta de la moto, Eli. I'm so sorry. I'm stuck in traffic. Sí. I'm stuck in traffic. Yeah.
I'm so sorry. ¿Qué más? ¿Qué más? So much traffic in the strip. Okay, there is so much traffic, too much traffic. I'm so sorry. Yeah. I come in 50 minutes. Okay. No, come, no se ocupa en ese contexto. ¿Cómo no? Podría ser. I'm sorry. Could you wait for me? No sé, podrías esperarme o tuve un inconveniente. O sea, te dicen lo siento, pero ¿qué? O sea, lo siento, me pasó esto o tuve un inconveniente. I'm sorry, you can wait. I have an inconvenience. I'm sorry. I don't go. I'm so sorry. I have an inconvenience. I have a difficulty. I have an inconvenience. I have an extenuating circumstance. O sea, usted puede decir, ¿verdad? Lo siento. You can. Me agarró la tarde, no va a decir eso, me agarró la tarde, sino que ni me acordaba, no me acordaba, no va a decir eso, me queda sorry. I have the afternoon. I sleep. I have the afternoon. Es responsable, hay que. I took a nap, right? Y le va a decir al cliente ahí que se dio una siestecita, so you cannot say that. You can nap. Carlos Thompson. Como que es un poquito más formal, es que you say I'm sorry. Tuve un inconveniente. Bad signal. Okay, so I'm bad sorry. Signal. Bad signal. I had a problem. Bad signal. Sorry, I have a problem. I have an inconvenience. Wait for me. Wait for me. Wait for me, please. I'm sorry, wait for me. So, I'm so sorry. Lo lamento tanto. Signal. I'm sorry. Say, yeah. Teacher. Okay, so you say I'm sorry. Teacher. Yes. Help, ¿por qué HAD? Ah, ya lo borró. ¿Cuál? Cuando puso I help. I help. Ahí está. En pasado de tener. Ah, ok, tuve. Ajá. Sí, lo había puesto en pasado, pero lo voy a poner en presente porque es el que están viendo ustedes. En pasado solo va con la D. Buena observación. Ya ven, eso es bueno. Parece que está dormido, pero no está. Parece que está dormido, pero no está dormido. Dice, ahí está, miren. Muy bien. La siguiente. Do you prefer to show up late or early? ¿Qué significa show up? Significa cuando usted llega, por ejemplo, al trabajo, ¿qué prefiere? ¿Do you prefer show up late? O sea, llegar tarde, así saludando a todos, bien contento. Yo prefiero no ir, pero tengo que. What do you prefer? I prefer early. Show up early. I prefer early. To arrive early. Vale, entonces ya me acaban de decir. ¿Cuántos teacher hay? To show early. Oh. I prefer to show early. Es decir, prefiero presentarme temprano. I prefer to show up early. I prefer to show up early. Show up. Show up. Es como llegar o presentarme, aparecer. Presentarse. Ajá. Prefiero presentarme temprano. Es diferente a arrive. Arrive significa llegar. Es llegar al lugar. Arrive. Pero show up es como presentarme. Es como que yo esté aquí oculto y de repente. I show up, right? Me presento. I'm show up, right? Y va Alejandro, que no sea ni la cara. Alejandro. Guillo. ¿Dónde está Alejandro? Aquí estoy. Está dormido. Solo la mitad de la cara pone siempre. ¿En serio? Aquí estoy. Sí, no, sí, siempre. Es que depende de dónde tiene la cámara. Depending where he has the camera, so that's why. Muy bien, vamos con la siguiente. Do you like to be busy
or do you like to have, I'm sorry, sir, what is your busiest day of the week? Monday. What? Monday. ¿Qué significa? My busiest day is Monday and Friday. Mondays and Friday. La pregunta es, ¿cuál es tu día más ocupado de la semana? Más ocupado. Ajá. What is your busiest day of the week? All week. Travel. All week. All week. Every day. Every day. Okay. Time. Iniciamos. Loida, what is your busiest day of the week? All week. Okay. Jose Arnoldo, the busiest day. Tuesday. Tuesday. Ana Cecilia, the busiest day of the week. Friday. Monday. Monday. David Orlando. Friday. Every day or Monday? Friday. Ah, Friday. 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 Okay. Karen. My busiest day is Monday and Friday. Okay, Mondays and Fridays are the busiest days. Mauricio Enrique. All week. The all week, the whole week, it's complicated for you. Okay, Mayra Beralis Moreno, the busiest day? Friday. Fridays. Okay. Thank you. Jose Rodrigo, the busiest day of the week? Yes, sir. Is? Day the week. Yes, okay. Okay, Jose. Zaira Marlene. Friday, Saturday, Sunday. Fridays, Saturdays, and Sundays. Yeah. Sundays too. You work on Sundays. También trabaja Sunday. So you prefer to. Okay. Yeah. Okay. Brenda Beatriz. Las primeras dos semanas del mes. The first 2 weeks of the month. Yes. The first 2 weeks. Hello. No la vemos ahí, Brenda, no sé. No la vemos, no sé qué pasó ahí. Ventiladores. ¿Verdad? Ok. Incógnita. William Villeda. Will. Yes. The busiest day. What? One second. José Arnoldo, creo que le está fallando el ahí como un feedback. Ahí está. Okay, William Villeda, what is the busiest day of the week? ¿Cuál es el día más ocupado de la semana? Every day. Every day. Okay. Wow, it's difficult. Every day. Okay. Yes. Okay. I know. Could be challenging for you. And Eli? My busiest day and Monday, Tuesday, Friday. Friday. Fridays. Okay. Omar? Friday, yes. Okay, perfect. Omar? The week. B? Sorry? Always, every day. Every day. Every day it's busy. Ana Lilian, yes. Yes. Dígame. Ajá. Estaba durmiendo. No, cafecito. Okay, Ana, the busiest day of the week? Monday. Wednesdays. Mondays and Wednesdays. Guillermo Antonio, back. Monday. But just Mondays, right? Okay, yes. Great. Vamos con la siguiente pregunta. Do you like to be busy or do you like to have an easy schedule? Esta pregunta está bien interesante. I like a busy schedule. Do you like a busy schedule? Why? Yes. Why, Karen?
Porque el tiempo se va rápido. Because the time goes so fast. Fast. Ok. ¿Cómo podríamos poner eso? The time goes so fast. Porque el tiempo se va tan rápido. El tiempo se va rápido. The time goes fast. Ese so es como decir tan. Tan rápido. The time goes so fast. I prefer to be busy. Because the time goes so fast. Entonces decimos que yo prefiero estar ocupado o ocupada. Porque el tiempo se va. Porque el tiempo se va rápido. Or to have an easy schedule. An easy schedule is when you have like free time. An easy schedule es cuando usted tiene como ese tiempito ahí de andar de un lado para otro en oficina, no haya que hacer. Bueno, pero esos son casos especiales. ¿Qué es eso, teacher? No sabe qué es eso. ¿Qué es eso? ¿A dónde se vive así? Teacher. Hola. Solo una duda. Solo una duda ahí donde dice because he time. ¿Por qué ocupamos he ahí, teacher? Miss Spelling. Porque se refiere al tiempo. Ay, ay, no, ahí está. No, faltaba de leer. Sí. Mauricio. Buenas noches, Eli. No, gustazo. Que le faltaba la T, hombre. No, está bien. Hizo una buena observación para que vean que no está dormido. Ahí está bien. No, ahora que me va a regañar Loida porque está dormido porque no se dio cuenta. Ay, no, yo no regaño. ¿Cómo es? Se ve dormido, pero no está dormido. Karen está dormida, los ojitos los tiene bien chinos. Bueno, yo porque así son mis ojitos, para no pensar que ya tengo sueño. Asiáticos. Asiáticos. Exóticos, asiáticos. Oiga, okay. Loida, está de tapa la boca, qué bárbaro. What takes up most of your time? Esta pregunta es otra interesante. What takes up? What takes up most of the time? Takes up most of the time. That would takes, be good. Takes up. ¿Qué es lo que te lleva la mayor parte del tiempo? Eso es como sería la pregunta. Takes up. That is actually the word. ¿Qué es lo que te toma más tiempo? Ajá, ¿qué es lo que te toma la mayoría de tiempo? La mayor parte de tiempo. What takes up most of the time? My job. Or my duties. Duties. Job, right? Para hacerlo como un poquito más explicativo. Mis deberes en el trabajo, eso es lo que me lleva más tiempo, you know. My duties in the job, right? My duties in the job. What else would you like to add? ¿Qué otra cosa le gustaría agregar también en esto? What else would you like to add? Brenda o Zaira? What else would you like to add? O José? All right. Alright, in my job for the traffic. Ah, okay. Because of the traffic. Okay, entonces, como decir, llegar a mi trabajo, arriving to my job because of the traffic. Maybe could be one of the problems, arriving to my job. It's very heavy. Yeah, the traffic is awful. Yeah, y horas que son very difficult. Hay una palabra que se llama traffic jam. Traffic jam. Es como decir un embotellamiento. Cuando usted ve la palabra traffic jam. Mm-hmm. Un embotellamiento. A traffic jam.
Y esta es la pregunta clave. This is a clue word. Use it. I need more space, more space. Okay, the next question. Do you think you manage your time wisely? Wisely. Wisely. Sabiamente. Sabiamente. Wisely. Wisely. Sometimes. Sometimes. Mauricio, do you think you manage your time wisely? Me? Yes. Me? Mauricio Enrique? Or... Ah, no, no. Mauricio? Ministers. Yes. Yes. Yes, what? In occasion. Yes, I think. In occasions. Oh, in occasions. Ah, okay. In occasions, you manage the time side wisely. Excellent. Okay, and Mauricio Antonio Rivera, do you think you manage your time wisely? Okay. Oh, en este caso usted puede decir sometimes. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Algunas veces. Aquí usted puede usar los adverbios de frecuencia para decir a veces, nunca, okay. Casi siempre. Always. Always. Ah, ahí está, miren. Se puede usar okay. Less and more. Less and more o... No, more or less. More or more less. And less. More and less. Gracias, Henry. No, no, eso sí no. No, eso sí yo no. Yo soy tu teacher. No. No, more or less y no lo usen porque me suena como español. Es urbano, es urbano. Ajá, es como que... Ajá. Oiga, la teacher Loida. No le he dicho nada. Almost always. Sometimes, always. Always, almost always. Usually, usualmente. Usualmente. Probably. Ah. Probably. I guess. I guess. Ajá. Yo creo. Probably. I try. I try. I try. In I try every day. I try every day. Okay. David Orlando, do you think you manage your time wisely? Yes, sure. Ana Cecilia Martinez, do you think you manage your time wisely? Ana Martinez, hello. okay, she's not here. Mayra Veraliz, do you think you manage your time wisely? Always. Ah, okay, mm-hmm. Always. Excellent. Mm. Otro nivel. Otro nivel, always es como sí. Que imperdonable. Cállese, mujer ni sale a comer. Excellent, thank you. Vamos a ver, pasamos a la siguiente. We go on to the next one, to the next information. And we're going to complete the questions using what time and do or does. And practice with the conversation with a partner. Vamos a completarla a nuestro estilo. Y luego vamos a practicar la conversación. Por ejemplo, la número uno dice, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Y ahí usted comienza y completa la pregunta. It starts. It starts at 9 a.m. Number two, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You arrive? I arrive at 8:15 a.m. Conversation three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Center. Me too. The photocopy center open. It opens at 6:50 a.m. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Oh, around 7:25 p.m. Number five, Amanda has to take some reports to many departments on Monday.
and they open around 7:30 or 8:05. Okay, so that's what you had to do. You had to complete the equations using what time, y do or does. Así que vamos a formar en este momento parejas. En esta ocasión vamos a formar parejas. Y ustedes van a completar la conversación, ya sea con what time, or do, o does. Y luego van a practicar la conversación. Para eso vamos a tener solamente around 7 minutes, because we don't have like too much time, because we need to conclude the class. Well, the time goes so fast, definitely. Así que habemos un grupo iría de... Okay, 10. We're going to recreate them. Manually. Okay, vamos a ver. Vamos con el primero. Number 2. Next. Hoy vamos a formar parejas. Hoy va a ser primera vez que trabajan así, ¿verdad? Han trabajado en pairs. Y que hoy se van a sentir ahí como que only two partners. Okay, next. Almost finished, almost finished. Para mientras vayan pensando qué van a agregar ahí, si es what time or the other one. Here. Okay. Let's start. Let's go with this. Solo completar, vamos, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok. En la primera sería, what do? No, what time? What time do? What time does it start? Yes. En dos, yes. Let me pause. Let me pause meeting. En dos sería, what time do? Tres, ¿sabes? Rodrigo. Tomorrow I have to go before completion. Me too. What time does? What time does? Yes. The photocopy center open. Correcto. And four. Wendy. Wendy, did you want to have dinner? Diner white. Yeah, yes, I bet. Does what time does restaurant close here? No. Close here, no. Yes, but what time do? What times do restaurant cerrando de él? Sí, okay. Yes. Oh, okay. Es does. Yes, bus. Uh-huh. Si sí, estás en cinco. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Por Amanda, is what time does? What time does? Yes. What time does?
Ok. Practicamos. Correcto. Hello, Guillermo. Hello, hello. Hi, teacher. Hey, are you alone? Yes. And your partner? I don't know. Oh my God. So let me see here because you are. I think it's Guillermo. Yes. I think he's getting some problems with the internet connection. What we can do is I can move you to another group. Okay, go ahead. Well, I will move you to, what group is this? 1 second. So, but I think that you completed the part of the conversation. Yes. Okay, perfect. So you are going to compare it with the answer. So let's go here. So there's gonna be three then. You're welcome. Teacher. Yes. We have a question. Go ahead. How can I help you? El dos, das o dos? Das. Con el das es para la tercera persona, he, she, it. Yes. Sí, vale. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de restaurants, entonces lo aplicamos como que fuese it. Ajá, si es singular sería it para decir restaurante y si es plural, uh-huh, podríamos decir they. Pero entonces si es they, entonces ya no se usa el dos, el das. Ya no, porque es plural. De hecho, ajá. Ajá. Es para la tercera persona singular. Exacto. Okay, le estoy compartiendo mi pantallita porque yo honestamente me confundo con el doer y el does. Entonces no sé si lo escribí bien. What time do you arrive? Honestamente, ahí sería, en la 4 sería do porque es plural. Mm-hmm. Restaurants. Do the restaurant. Exactly, it's correct. Me too. What time does the photocopy center? What time does... Igual en las 5. What time do they open? Do. Yes. En las 5 es do. Yes. Sí, porque es okay. They. Ajá. Es plural. No es tercera persona, es singular. It's plural. Okay, uh-huh, correct. Okay. So you can make a role play. Pueden hacer un role play. Uno va a hacer A, B, so you change. So it's okay. Okay. No lo entendí, Picha. Que lo digamos, que tomemos un rol. Yes. Ok, en la primera, Guillermo, ¿te atreves? Empiezo yo en la primera. Si gustas. Entonces yo soy A, ¿quién sería B? Ok. Pare. Vaya, yo, vaya. Lo siento, pero a la parte de mi casa hay una cancha y yo estoy afuera. Ok, hay que ir a jugar fútbol. Sí, después voy, por eso estoy afuera. Ok. Vale, empieza. Guillermo. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It is time. Ahí viene el profe ya. Sí. Oh, no. Teacher, disculpe. Yes. En este tenemos que contestar what time do o what time does. Si es singular, va a tener que ser does. Okay. Y si es plural, tiene que ser do. Like this, look at this.
So, pero cuando hablamos de singular, estamos hablando de una sola persona. Ya sea persona, animal o cosa. Persona, uh-huh. Animal o cosa. Yes. Cuando es singular. Yes. En tercera persona, es decir, de quién se habla en oración. En este okay. caso. Mejor revísenos la que tenemos, teacher. Ok, ¿cuál es la primera? ¿Cuál tienen? What is the first one? Díganla usted, maestro. Guata. Solo la respuesta. Yes, yes. Really, really, what time do it start? Como lleva it, es tercera persona, entonces what time does? Does. Ok. Does. What time it does? That it start. Does. Yes. The number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Arrive. Arrive. Okay, excellent. Yes, it's correct. It's correct. Number okay. three. Vaya Mayra, diga la tercera. Híjole, menos mal que no me dejó morir. No, but, no. But, no, porque está, no. Yo ahí la veo que no. Está viva, así que. No se ha dormido todavía. Ok. Ok, Mayra. What time da, le pusimos. Donde, me too, what time da. Ajá, yes, it's correct. Porque es, uh-huh. es solo un lugar, es de Photocopy Center, entonces what time does. Como que va a buscar la fotocopia o algo así, entonces le pregunta. Exacto. La 4 si no la meto. Si no. Como es restaurantes, es plural. Entonces sería what? Denme una idea. What time do? Do? What time do? De, restaurant close here. Ajá. The okay. restaurant. Sí, porque es plural, okay. restaurants. Entonces está hablando de plural. Do. What time? And la otra. The last one. Many department of Monday. Sería what time do you do they open? What time do you do? No, what time do they? What time do they open? Es la what última. What time do they open? Ajá. What time do they entonces open? Sería what time do they? Ajá. What time do they open? O sea, es decir, ¿a qué horas abren ellos? ¿A qué horas abren ellos? Yes. Gracias. Y ahora lo repetimos o algo así. Yeah, practice. Ya nos queda un minuto, así que you can practice. Ya yes. No. Okay. Tipo. Vaya, Mauricio, le tocó. Quiero ver what time does the worksheet with the research. Aquí está el teacher. Sí, okay. Que está, yeah. Teacher, una pregunta. El micrófono. Que, yes. El micrófono. Yes. How okay. can I help you? Yeah. Tenemos una duda con Brenda. Mm-hmm. Sí. En el caso de algunas oraciones, realmente solo tiene que ir what I o puede ser what I do unido o solamente tiene que ser what I o do or does específicamente. Siempre tiene que ir do y does porque la siguiente palabra es un verbo. Entonces, si es plural,
el sujeto. Entonces, por ejemplo, digo, what time? Y me refiero a ellos. Entonces, ¿a qué horas ellos van a trabajar? Entonces, yo digo, what time do they? Porque me refiero a ellos. Y si me refiero a una persona, por ejemplo, okay. Christian, what time does Christian go to work? Entonces, siempre vamos a ocupar does, porque me refiero a Christian en tercera persona, singular. O sea, que va a usar do. En la primera, como dice, what time... ¿cómo sería la primera? Sorry. ¿Cómo sería? A ver. What time does it start? Ajá, exactly. Bueno, creo que vamos... En la segunda, what time do you arrive? Ajá. En la del tiempo de abrir y cerrar, ahí das. ¿Es la 5 o la 4? En la tercera y en la cuarta. Ajá, en la tercera y en la 4, que es el tiempo a qué horas abren y el otro a qué horas cierran. Entonces es das. Ajá. ¿Y la 4 es plural? Y en la última... La 4 es do, ¿verdad? Porque son restaurantes. Bien. Yes. Okay, yeah. Okay. Vamos a tener que regresar porque ya estamos con el tiempo y allá en el grupo lo vamos a responder. Okay, okay. Right, sorry. Okay, okay. Okay, teacher. Okay. Teacher, una consulta. Teacher, una consulta. Hello, hello. Yes, I'm here. Okay, nosotros podemos, para decir 7:30, podemos decir 7:30 o 7:30. O 7:30. 7:30 o 7:30. Yes, you can say it. 7:30 or 7:30. Yes. Okay, okay. You can use both of them, right? Okay, guys, because of the time, we're about to finish. But I need you to corroborate the information we have. Así para culminar, decíamos que la número uno, solo la respuesta. Vamos a ver, díganme la respuesta de la número uno. Ok. What time does? Ok, número dos. What time does? La número dos. What time do? La número tres. What time does? Micrófonos. What time does? Number four. What time do? Porque es plural. Muy bien. What time do? Y la número cinco. The last one. What time does? What time Amanda does. Has to take? What time do? Porque se refiere a ellos. ¿A qué horas abren? They open. So what time do they open? Entonces, they open around 7:30. Entonces, es plural. It's they. Okay, so we complete this part, guys. Thank you so much for the time. No se les olvide completar el ejercicio de la tarea de este día. Así que, pues, thank you so much, guys. God bless to all of you, guys. And also, tenemos una persona que se va a quedar este día. Vamos a ver, no sé si lo tienen. Les digo quién se va a quedar hoy. Me. ¿Ya saben quién es? Me. No. No. Aquí está, aquí tengo la lista. I have the list. Okay. Okay, thank you guys for being here. See you tomorrow. Congratulations because you work all the time positive, motivation with energy. Son un grupo bastante activo y dinámico y eso me gusta bastante, ¿verdad? Porque nos motiva. Teacher, attend the list. Yes, we need to. Vamos a pasar rapidito la asistencia. Vamos a hacerlo flash. Y al final se va a quedar... Mauricio Antonio Rivera. Ay Dios, dice, solo de anime le va a pasar hablando. Ok, vamos a pasar asistencia. Bien, Ana Cecilia Martínez. Present. Ok, y pueden ir retirándose cuando vayan mencionando. Ana Lilian Reyes. Present.
Bye. Bye, Brenda Beatriz. Present. Cristian Ernesto. Present. Good night. Good night. David Orlando. Present. Bye. Bye bye. Eli Atzael. Present teacher. I see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Guillermo Alejandro Maya. He got some problems. Present, he, present. Ahí está, ahí está, ahí está. No, we, present, okay, present. Okay, cool. Guillermo Antonio García. Guillermo Antonio García. Ya no, no sé qué pasó con Guillermo Antonio García. Estaba, pero no sé qué pasó. Jaime Gustavo Stay Díaz. Here. Ok, ahí está. José Arnoldo. Present, see you tomorrow. See you. Bye, good bye, night. Bye, bye, good night. José Rodrigo Hernández. Present, teacher, good night. Good night, you too. Thank you. Karen Vanessa Morataya. Present, see you tomorrow. See you tomorrow. Loida Abigail. Present, teacher, see you tomorrow. See you tomorrow, good night. Marisol Betania. Marisol Betania. Present, good night. Good night, you too. Mauricio Antonio Rivera. Present, I stay here. Okay, excellent. Mauricio Enrique García. Present, good night. Good night. Mayra Vera Liz Moreno. Present, good night. Good night, you too. Bye. Omar Francisco. Present, good night. Good night. Zaira Marleni. Good night. Good night. William Alfredo Villeda. Present. Bye bye. Bye bye. Okay. Muy bien. Gracias. Entonces me quedo con. Bueno, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you? Good. So good. So good. That's important. ¿Cómo se ha sentido en las clases? Cuéntenme un poquito acerca de su experiencia. I remember sometime in class. Okay. Pero hay unas cosas que todavía me cuestan, que como la pronunciation, lo que le estaba diciendo la vez pasada, ¿verdad? De por lo menos la conjugación del do y does con what's time. Hoy me costó con la licenciada Luis, pero me costó, sinceramente, no. Don't remember, Orba, o sea, no mucho, me recuerdo, pero sí, me gusta, estoy motivado porque yo le digo a un compañero que estas clases a mí me van a servir mucho, porque tanto como en el desempeño laboral como aquí con mi familia, porque con las tareas de los niños o algo, es cierto. Yo siento que es muy importante, aprender another language. Y es un idioma universal, sin duda. Sí. Tenía una consulta. ¿Ha podido realizar los ejercicios en la plataforma o todavía no? Sí, yo sí los he hecho, pero fíjese que no sé si me equivoco, pero mi compañero Arnoldo me dijo de un examen que me dejó así. Porque me dijo, al terminar la tarea 10 te va a aparecer un examen, me dijo, así va. Pero no lo he hallado eso. No sé si serán las mismas tareas que uno hace. Sí, fíjese que hay una, se llama midterm. Quiero ver si yo lo puedo, o sea, porque estaba viendo que no tenía esas actividades. Entonces, por eso yo me preguntaba si no había podido entrar a la plataforma o si había podido entrar, entonces me quedé con esa incertidumbre. Quiero ver si puedo entrar yo acá. Y se lo voy a compartir. Ya estamos en la sección 2. Aquí está. Vaya, por ejemplo, le voy a compartir acá, rapidito. A mí me aparece así cuando yo lo abro. Ahí está, miren, por ejemplo, la unidad 1, sección 1, Get to Know Someone, que son 5 preguntitas. La sección... ¿Cómo no, teacher? Vaya, de sí, unit... la hice. Pero no sé por qué.
¿Por qué no me aparece? Pero sí, esas sí las he hecho. Ahí, pero no sé por qué no le aparecen a ustedes ahí. Sí. Yo aquí le doy acceder a material de curso ahora, ¿verdad? Uh-huh. Aquí me lo está abriendo. No, pero sí, estas sí las he hecho. Incluso creo que voy un poquito más adelante, porque voy como en la 16 y algo. Quiero ver. Mi trabajo. Claro, claro. Por mi trabajo. O sea, he tratado la manera de ir adelante, va, pero sí, esa, entonces sí. Vaya, de Section 1 dice, va. Mauricio, es su apellido, quiero ver. Rivera. Mauricio, Santos. Sí, en este momento estoy viendo acá para que. Quiero ver. Mauricio Rivera Santos. Por aquí. Estoy actualizando acá unos. Quiero ver. Ahorita. Mauricio. Sí, fíjese que no me aparece. Pero aquí dice enviadas. Bueno, yo las tengo. Le doy enviar desde get to know. Sí, las tengo todas contestadas. No sé si podría. Get to know someone, dice. Va. Incluso ya voy como en el cuarto de la 16, llevo ya. Voy a intentar enviarla ahorita. Vaya, porque mire, sí. Me gustaría que si podría hablar para que le actualicen. Así como habló la vez pasada, que pudieron entrar. Entonces, vaya. Porque fíjese que yo ya viendo acá, a mí no me aparecen. Está, ¿con qué nombre? Con su nombre tiene que estar, ¿verdad? Porque sí, me aparece pero, Sander, ese es mi correo. Ah, ese es usted. Ajá. Entonces sí, solo que el midterm sí no me aparece que lo ha hecho. Entonces voy a pasar estas notas. Tiene la de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, todavía no lo hemos hecho, ¿va? Que es la otra semana. Pero sí tiene ya las tres, ya las tiene y va bien. Tiene 100, 92 y 100. Entonces le hace falta el midterm, el que le enseñé yo anteriormente. Midterm es el. Es el que le aparece ahí como un examencito. Voy a pasar las notas entonces para que. Expandir todo, no me aparece aquí. Solo dice section 1, section 2, section 3. ¿Sería en cuál? Es que tiene que aparecerle como midterm. En el grupo han subido un video de cómo se ve. No sé si puede entrar ahí y ver ese video. Cuando usted abre la parte, la sección 2, quiero ver acá vamos a ver. La sección 2. Ajá, vaya, ahí yo entré. Midterm. Cuatro preguntas. Ese es el que no ha hecho. Ese es el que no ha hecho para que lo haga. Ajá. Y lo pueda actualizar yo en el día de mañana. Va, ahorita lo Excelente. Ahí está. Sí, se me pasó por alto entonces. Pues sí, entonces sí, ese sería. Y yo porque no le había puesto, yo decía, quizá no está, pero usted es el que aparece como Sanders. Sí, okay. Sí, la cuestión es que es una historia muy rara la de ese correo, por eso es que me quedo aquí con él. Bueno. Entonces. Pero, o sea, la cuestión es que como la máquina es como el dominio de la máquina. Ajá. Entonces, cuando me habló el técnico, yo ya no podía cambiar el correo porque entonces se me perdía toda la información de la máquina. Uh-huh. Tenía que volver a hacer otro correo, volver a hacer otro. Pero, pues sí, por eso me ha costado también un poco. Sí, pero lo importante ya, es que ya se está acoplando, ¿verdad? Ya se está adaptando. Sí, ya. Sí, sí, sí.
Y ha salido bien los ejercicios. Está bien, me parece muy bien. Ahí vamos, gracias, teacher. Excelente. Bueno, entonces le agradezco mucho por su tiempo. La verdad es que ha sido bastante hombre, bueno. A usted, porque también me ha ayudado en esto también, porque sí, este examen lo tengo pendiente. Excelente. Pero ya para mañana, primero Dios. Perfecto. Y cualquier cosa, mañana, pues usted me dice alguna inquietud que tenga, pues, con mucho gusto. Very, muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank you. It's a feliz, pleasure. Feliz noche. Good night, you too. Feliz noche. Bye bye. Igualmente.